El balance es buenísimo. Tuvimos una oferta muy variada y multiplicamos mucho los espacios. Pudimos llegar a lugarcitos que antes no llegábamos, además de los teatros, los centros culturales, la Quinta Trabuco, la Casa de la Cultura, o sea, lo de siempre y un poquito más. Y la respuesta fue bárbara. Hubo un flujo de niños constante y muchos que, por ejemplo, con la propuesta de talleres que eran en la semana, previo a los espectáculos, se engancharon y ya eran abonados. Ya venían tempranito, iban a su mesa, sabían lo que iba a pasar. Y eso es lindo porque ya se crea un pequeño vínculo de corto tiempo, pero intenso, fuerte. Acá en el Centro Cultural de Munro hubo un promedio, días recontrallenos con gente afuera, que estamos hablando de 600, 700 personas, mucha gente, la capacidad es de 500, y días de 300. O sea, hay un promedio de entre 300 y 400 humanitos sentados en las butacas. En general, y en el Cine Teatro York, que también tuvo su programación de martes a domingo, también la capacidad son 280 butacas y el promedio fueron de 200. O sea, todo el tiempo hubo un casi lleno y algunos días recontra lleno. Por ahí los días de semana que había menos competencia, que en el fin de semana hay mucha propuesta en ciudad, bueno, ahora tenemos a Tecnópolis de nuevo, había mucha más oferta, ahí por ahí veíamos que bajaba un poquito. Se me vienen en mente tres cierres fuertes, cuatro y muy recomendables. En la zona del oeste, acá en Munro, tenemos a María Navaggio con Barcos y Mariposas 4. Es un espectáculo bellísimo, los que gustan de María Navaggio van a venir corriendo. En el Cine Teatro York tenemos una compañía suizo-argentina que está de paso por Buenos Aires y nos va a hacer generosamente a hacer una función de un espectáculo de danza-teatro, que es muy pocas veces se ven en la Argentina este tipo de espectáculos. Y tenemos en la Plaza Almafuerte, que es una plaza de Villa Martelli, donde la tomamos también como una sede del oeste para hacer espectáculos, Circo Alboroto, un espectáculo de circo bellísimo, muy divertido, a las 15 horas el sábado, y tanto el Cine York como el Centro Cultural de Munro a las 16 horas el día sábado también.